Buenas tardes a todos nuestros vecinos y vecinas. Agradecer a los medios de comunicación que están hoy aquí para cubrir esta rueda de prensa donde queremos informar de una buenísima noticia que es, bueno, dar a conocer la programación que desde el Ayuntamiento hemos preparado para esta atípica semana de septiembre, que no es a la que todos estamos acostumbrados, pero bueno, esperemos que podamos disfrutarla con la mayor normalidad que la situación sanitaria nos permita. Porque creemos que es importante y sobre todo para nosotros, que nosotros los vecinos de Araal, que para nosotros septiembre digamos que da inicio como a un nuevo año, bueno, pues creemos importante el que podamos desconectar un poco y disfrutar siempre desde la seguridad y la responsabilidad, bueno, pues que podamos disfrutar de unos días de al menos de la, como ya digo, de las celebraciones que esta situación nos permite. Esperemos que sea del agrado de todos nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, esperemos también que este sea el inicio del final de este maldito bichito y que cada vez con más asiduidad pues podamos ir presentando desde el ayuntamiento, no solo desde la delegación de festejos, que es a la que pertenezco, sino que desde Cultura y desde todas las delegaciones, pues podamos cada día pues presentar más actividades y más programaciones y que todos sepamos que la cultura y la diversión no tiene que estar reñida con la seguridad y la responsabilidad. Pues como ya digo, eso, quiero presentar las actividades que tenemos preparadas para esta semana de no feria, ¿vale? Pero bueno, no queríamos dejar pasar la ocasión de al menos que no se nos olvide que es nuestra semana grande. Para ello, bueno, pues tenemos preparado una serie de actividades, entre ellas unas atracciones para nuestros niños pequeños que darán comienzo, se pondrán en actividad este mismo viernes 27 hasta el mismo día 5 de septiembre, con un pequeño parón del día 30, que es lunes, pero durante todos los días, pues estarán en la zona de las atracciones de cada año, pues estarán puestas a disposición de todos nuestros pequeños. Habrá días de precios populares como otros años. También queremos destacar que este año, a petición de muchas familias que tienen niños, bueno, niños y personas a las que tienen problemas con ruido, pues también habrá ciertos horarios en los que estos cacharritos, como nos gusta, a nosotros nos gusta decir atracciones, nos gusta decir los cacharritos de la feria. Pues habrá momentos en los que en estos cacharritos pues no haya música y así podamos acercar a todos nuestros pequeños. Otro trabajo que hemos estado haciendo desde el ayuntamiento es, bueno, pues proponerle a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros, pues que nos alegren al menos un poco la vista, ¿no? Entonces les hemos animado, le hemos propuesto a que engalanen sus negocios, ¿vale? Para que todos al menos no olvidemos que esta semana sería nuestra feria. Aunque no podamos celebrarla este año, pero bueno, como ya he dicho, esperemos que sea el último año en el que podamos estar en esta situación. Para ello hemos preparado unos packs, unos lotes de adornos, de farolillos, banderolas y adornos para que todo aquel que quiera pues pueda adornar y engalanar sus negocios y así por lo menos que no se nos olvide que es la feria. También hemos organizado un concurso de fachadas y balcones, ¿vale? Para que todos aquellos vecinos que quieran pues celebrarlo en casa, como no nos va a quedar mucho remedio a muchos de nosotros, pues que adornen su fachada, que adornen su,
sus balcones y que nos envíen fotos, ¿vale? Que vamos a hacer un sorteo aquí en el programa que presentamos, que le daremos difusión, por supuesto, por redes y también en papel, pues vendrá un QRL donde pueden escanear y ver todas las características de esta convocatoria. Y habrá un sorteo, como ya digo, de 6 premios de 100 euros, pues bueno, pues para aliviar un poco este inicio de año nuevo, que es el nuestro. Y luego, bueno, pues tenemos también preparado una serie de actuaciones estelares en este maravilloso entorno que tenemos, en estas instalaciones del Parque de San Antonio. Como en otros años, hemos seguido la misma dinámica, ¿no?, de actuaciones musicales, para que, bueno, haya música para todos los gustos. Si bien es cierto que no vamos a poder disfrutarla como en otros años en nuestra caseta municipal, bailando y pasándolo bien, bueno, pues esperemos que lo pasemos bien en este parque, en este maravilloso parque, y tenemos eso para el conciertos para el día viernes 3, que sería nuestro viernes de feria, sábado 4 y el domingo. ¿Vale? El viernes estará dirigido un poco más a los jóvenes y vendrá el grupo del Duende Callejero. Será a las 10 de la noche aquí en el Parque de San Antonio. Y yo creo que puede ser un momento de disfrute y de pasarlo bien, como ya digo, dentro de la de lo que la situación y la actualidad sanitaria nos permite, con responsabilidad siempre y con seguridad. El sábado 4 de septiembre habrá otra gran actuación, en este caso ya un poco más dirigido a, como a mí me gusta decirme y como me autodenomino, más a los carrozones, aunque yo creo que es música también y actuación para todas las edades, que es el grupo Y Viceversa, los de Sabina, capitaneado como todos los fans de Sabina sabrán por Pancho Varona, que es un músico que ha acompañado a nuestro gran Sabina durante toda la vida. Bueno, pues hacen un tributo de tanto él, Sabina, perdón, Pancho Varona, como Manolo Rodríguez, que también es un músico que lo lleva acompañando desde los años 80, desde toda la vida, ¿no? Espero que también sea del agrado de todos los vecinos y, bueno, esperamos aquí, por supuesto, para disfrutar en esas noches frescas y podamos venir aquí todos a verlo y a cantar esas canciones, que eso no está prohibido. Y como broche final ya tendremos el domingo de no feria, por llamarlo de alguna manera, el domingo 5 de septiembre, pues ya lo dedicaremos más a nuestros artistas locales, ¿vale? Estará nuestro querido Antonio Álamo, que es un artista de raza, estará Rosario Muñoz y nuestro pequeño gran Jesús Montero, que, bueno, que nos deleitarán con ese arte que tienen, ese buen hacer. Pues con eso cerraremos, digamos, esa gran semana. También quiero decir que justo antes del concierto de ese mismo domingo, se realizará en directo, pues, el sorteo de todas aquellas fotos que nos hayan mandado para participar en el concurso de balcones. Pues se hará el sorteo y se determinarán esos seis premios se darán aquí en directo, ¿vale? Y ya sin más, durante todos estos días, desde el día 31, pues también habrá un servicio, estará disponible un servicio del típico trenecito que ha venido muchas veces a cargo de Manos Unidas. Pues también lo tendremos durante esos días para aquellos vecinos que estén más alejados o que quieran darse una vuelta por el pueblo, pues que puedan hacerlo en este tren y llegará, rodeará la zona de Cacharritos y bueno, espero que sea de, como ya digo, del agrado de todos.
Os pido por favor que esta semana la vivamos con la mayor alegría, pero por favor también con la mayor responsabilidad y la mayor seguridad, puesto que ya nos queda muy poquito, ya estamos casi todos vacunados, ya solo quedan los niños más jóvenes y esperemos que esto sea el inicio del fin, así que no lo estropeemos por aguantar una mijina más, si llevamos ya un año y medio, por unos días no pasa nada y eso, esperemos que todo vaya bien, que los pasemos lo mejor posible dentro de que, como ya digo, nos quedamos sin feria, que es lo más penoso que nos puede pasar, ¿no? en esta fecha. Pues nada, agradeceros de nuevo a los medios de comunicación que están aquí y feliz no feria. Buena entrada de septiembre. Inma, para el domingo después del concierto, está previsto, porque he leído por ahí algo de castillo de fuegos artificiales, ¿no hay nada previsto? Pues no está previsto, porque digamos hemos visto que los fuegos artificiales siempre han sido como la clausura de una feria que no tenemos. Entonces, en un momento, pues se estuvo barajando la posibilidad de hacer los fuegos, pero claro, primero no queríamos hacerlo de manera ruidosa y porque, bueno, todos sabemos que hay gente que les molesta, quiero decir, por motivos de salud, evidentemente. Tanto a animales como a personas que les molesta. Entonces, nos habíamos planteado no hacerlos ruidosos, claro, si son silenciosos o musicales, la gente no puede verlos de lejos, tiene que acercarse. Hemos barajado la posibilidad y no lo hemos visto conveniente, intentando evitar esas aglomeraciones y bueno, y ya el año que viene lo toquemos madera que podamos hacerlo a tutiplén, como se suele decir.